pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Los malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Mateo, capítulo 7, verso 20. A todos nos gusta dar fruto, y en especial cuando ese fruto es bueno y abundante. La Biblia nos habla mucho de ello, y el mismo Jesús nos dejó varias enseñanzas sobre el fruto. Una de las cosas que nos enseñó fue a reconocer a cada cual por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo. Esto puede servir también para reconocernos a nosotros mismos por nuestros frutos. Sí, a todos nos gusta dar buen fruto, pero ¿qué pasa cuando no damos buenos frutos? Eso ya no nos gusta tanto, pues del mismo modo que cuando son buenos los demás pueden verlos, cuando no lo son, también. Yo trabajé durante unos cuantos años como jardinero y tuve que aprender a reconocer las ramas que van a dar buen fruto de las que no, pues esto es muy importante a la hora de la poda. Algo parecido pasa en nuestro corazón. En nuestro interior podemos reconocer que necesitamos perdonar o pedir perdón, reconocer nuestros errores o pedir ayuda o confesar nuestras ofensas. Solo tú y solo yo sabemos lo que estamos permitiendo que vaya creciendo en nuestro corazón. Pero en ocasiones no nos importa demasiado qué es lo que está creciendo en la oscuridad, hasta que eso da fruto. Porque, ¿qué pasa cuando eso da fruto? Que nos sentimos molestos y avergonzados. Pero en verdad, durante tiempo, hemos convivido con esas cosas en nuestro corazón sin que nos generasen un conflicto. El problema comenzó a preocuparnos cuando los demás lo vieron. Ponle un nombre a ese comportamiento. Sí, en realidad éramos conscientes de que algo feo crecía, pero nos lo permitíamos. Nos acostumbramos a vivir con rencillas en nuestros corazones, a no pedir perdón, a no perdonar, y aprendimos a dormir en paz. Pero todo sale a la luz, y es entonces cuando ya no nos gusta que los demás miren hacia esos feos frutos que nacen de nuestros corazones enfermos de orgullo, envidias o rencores. No permitas que raíces de amargura crezcan en la oscuridad de tu corazón. Que sea la luz de Cristo la que alumbre nuestros corazones y permitámosle a Él que saque a la luz todo aquello que va a hacer que no demos buenos frutos agradables a Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versos 1 y 11. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.